hombres de mucha fe y profunda experiencia de vida evangélica, una tradición reformada de 800 años, que hoy nosotros, en un ritmo sencillo, pero a la vez muy expresivo, queremos compartir con todos ustedes en la tradición franciscana, con las veneradas imágenes de San Francisco y San Juan Domingo. A la vez les agradecemos su presencia entre nosotros y su compañía. Por ello también oramos, como ya hemos escuchado, en este día por el Santo Padre, por la Iglesia Universal, por todas las necesidades que la misma tiene y por la necesidad de cada uno de ustedes, bienhechores y amigos que nos visitan y acompañan siempre en este templo santo. Vamos por ello a invocar la presencia del Señor para dar inicio a este pequeño rito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestro Dios siempre esperando de la fuerza y el aumento de la fe, la esperanza y la caridad, como Francisco de Asís lo hizo aquel día ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame perfecta esperanza siempre. Thank you.
Sobre todo con los más pequeños. Damos gracias a Dios verdaderamente por este momento en que muy cariñosamente recordamos a San Francisco de Asís, a Santo Domingo de Guzmán, dos grandes lumbreras de santidad en su tiempo y que siguen impulsando con su testimonio de vida también muchas otras personas, hombres y mujeres, entregados a través de su carisma. Agradecemos a nuestros hermanos dominicos, a nuestros hermanos que también nos acompañan aquí, los hermanos que se han hecho presentes para acompañar también este humilde gesto en que Francisco y Santo Domingo se abrazan, a la vez que también pues agradecemos a Dios por este trabajo conjunto que siempre hemos hecho a través de los hijos. ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva! ¡Viva San Francisco! ¡Viva! Es curioso ver este abrazo entre dos grandes santos fundadores dentro de nuestra iglesia. Se encuentra nuevamente acá, en el lugar más emblemático de la periferia, en el lugar de comercio de esta ciudad. Así fueron ellos en su tiempo, predicadores, dando testimonio del Evangelio del Señor en las calles, en los lugares comunes y corrientes. Así hoy ellos vuelven a dar testimonio a través de cada uno de sus hijos, de los hermanos frailes, de los hermanos terciarios y de las hermanas de vida contemplativa y nuestras hermanas, las hermanas de clausura. Este día volvemos a recordar ese abrazo de hermandad, de iglesia, que somos una santa, católica y apostólica. Este día, nuevamente, tomando las palabras de Fray Pablo que nos dio en el mes de agosto del abrazo. Estos dos hombres revolucionarios de su tiempo, nuevamente hacen una revolución a través de sus hijos, que dan testimonio de compromiso, de fidelidad a la iglesia y al Romano Pontífice. Que sea siempre este signo de unión de iglesia, de testimonio de que la iglesia siempre va a ser una, unida y sobre todo viviendo la caridad, el amor, la fraternidad, como ellos lo hicieron en su tiempo y hoy lo hacemos dando testimonio entre nuestros hermanos, familias, comunidades, parroquias y así seguir creciendo en todo el mundo. Amén. Amén. Thank you.
Vamos ahora para ingresar de nuevo al templo, acompañando las imágenes de nuestros padres y fundadores, San Francisco y Santo Domingo. ¡Viva San Francisco y viva Santo Domingo! ¡Viva! Conmigo, y a lo que
Bienvenidos, hermanos y hermanas, al Templo Histórico de San Francisco. En estos días que honramos a nuestro patrón, San Francisco de Asís. Hoy es domingo, celebramos la fiesta cristiana del Día de la Santa. Los hijos de Dios venimos a celebrar con gozo el amor de Dios, llena y salva el amor de Dios. Unidos.